saben que solamente en República Dominicana se va la luz. Aquí en el CIES se acaba de ir la luz en la sala de prensa. Tranquilo, parece que me persiguen los apagones. Bueno, parece que el apagón es en Las Vegas Convention Center prácticamente entero. Hay como que algunas luces prendidas, pero hace más de media hora que se fue la luz aquí en la sala de prensa y me he enterado de que se ha ido prácticamente en todos los lados. Allá está, están apagados. Pero nada, vamos a ver qué será. Hace mucho rato que se armó este apagón. Incluso la app notificó, la app de CIES, de que hay un apagón y que están resolviendo el problema. Pero tenemos más de media hora apagado. No hay escalera eléctrica, obviamente, con el apagón. Me imagino, vamos a ver el central. En el Central Hall me imagino que no dejan entrar porque creo que no hay luz ahí. Volvió la luz. La gente aplaude. No están acostumbrados y que ve eso, que venga la luz. Pero cerraron el Central Hall. Pero ahí cerrado. El hall principal donde están Samsung, Intel, LG, todas las empresas grandes están en ese... Llegó la luz, Hipólito. Sí, llegó la luz. Ya volvió la luz, pero miren, cerrado el CES, señores. Mírenlo ahí. El salón principal es ese. Cerrado. Bueno, luego del apagón continuó con mis visitas. No me molestó tanto el horario, no me lo cambió tanto porque realmente, bueno, solamente una entrevista que tenía ahora a la una se me fue, estoy esperando que me reconfirme si va a ser posible. Y luego de eso iba a salir precisamente para esta área, como a esta misma hora, o sea que estoy bien. Vamos a visitar unas cuantas cosas que tomé nota luego de que visite estos sitios, que son muchos. Entonces veré qué más hay, por si acaso me va a parecer algo interesante, porque esto es inmenso. Así que vamos a ver qué encuentro. Bueno, el día se acabó de hoy. Prácticamente nos sacaron de la sala de prensa, igual que ayer. Pero había que aprovechar el tiempo y ese internet buenísimo que ellos tienen ahí, así que no nos podíamos ir así por así. Hoy se fue la luz, eso fue una noticia increíble de que la luz yéndose en la feria tecnológica más grande. Diablo, pero hasta las luces nos vienen a apagar, es que no vayamos, de verdad. Y nada, eso fue algo... pero nosotros estábamos muy normal, pero la gente se lo tripió. Muchas marcas como Intel tiró un tweet tripiándose, la Lenovo tiró un tweet tripiándose la cosa. Tú sabes que siempre a cualquier cosa las marcas le sacan, tú sabes, su cosa publicitaria. Y ellos dos, por lo menos ellos dos, yo no he visto más, pero yo sé que ellos dos tiraron una cosa muy interesante. Ahora nosotros vamos a tomar el chorro para... ¿Vamos a hacer esto, verdad? Sí. Vamos a tomar el chorro para el Mandalay Bay, para así ahorrarnos un dinerito de taxi y de Lyft. Y de ahí estamos más cerca y probablemente comamos. Estamos viendo a ver si hacemos algo esta noche, pero todo depende de qué conseguimos. Aquí el tour operador, que señores, le voy a dejar el enlace del... el muchacho se puede hacer vlogs y le están quedando chulitos. Lleva dos ya. Le voy a dejar el enlace del último de él para que vean los otros. Sí, así que seguimos. Aquí se va el mala del diablo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscas? Aquí se va a... Bueno. Si mañana no se va al CIES, mírenle la carita. Si mañana no vamos al CIES, ya ustedes saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Estamos en el Mandalay Bay, en el buffet, y pagamos también las bebidas ilimitadas. Creo que son cervezas, no sé, pero no importa. Ilimitadas de aquí. Aquí vamos a sacar el dinero a ese buffet. Bueno, para darles un update, todo salió bien en el All You Can Eat and Drink.
básicamente me harté tanto de comida que no pude casi beber, entonces está todo bien, mañana se trabaja bien. Quería darles un update porque quienes vieron el vlog número uno saben que les estaba hablando de la serie The End of the Fucking World. Ya vi, ¿verdad?, ayer el último episodio y a mí me gustó, yo creo que se puede ver. Es súper rara esa serie, es rarísima. Son 8 episodios, cada uno dura promedio 20 minutos, o sea que se ve rápido. Realmente pudieron hacer 4 episodios de 40 minutos y era mejor. Pero bueno, quisieron alargarla a 8 episodios. Pero es rarísima, no sé, cuando yo la veo yo pienso en algo, una vaina rara así, tipo Kill Bill. No sé, una vaina sumamente rara. No creo que sea para todo el mundo, pero tírense el primer episodio, aunque sea, o tírense el trailer para que ustedes vean el nivel de rarísimo que tiene esa serie. Y si va dentro de sus gustos, entonces la vean. Es rara, esa es la definición, la palabra que define esa serie. Entonces, nada, señores, déjenme yo irme a acostar. Aquí son las 10, bueno, no tengo dónde ver la hora porque tengo el celular en la mano. Son como las 10 de la noche y tengo que levantarme mañana antes de las 7 para las 7 y media salir, porque estamos queriendo llegar temprano, el tránsito no está muy fácil y no estamos muy cerca del Convention Center y por eso estamos saliendo tan temprano. Así que nada, señores, nos vemos en el próximo vlog.